Le relataré una historia verdadera, que en Culiacán, Sinaloa y otros lados son leyendas, adoptados por la mafia Quintero, el Mayo y Loera. Empezaron desde abajo, pero en los años 80 ocurrió un malentendido, la captura de Quintero por agentes de la DEA. Después de su aprehensión, que él mató a Camarena, él cumplió con su sentencia y ya salió tras las rejas. Se reunió con su compadre, que si es gente de a de veras, después de una traición para atrapar a Loera, rodearon el malecón. Aprendieron al Chapito y a la playa de la mira. Puro chirre con fiejón y seguimos haciendo ruido. ¡Alta consigna! No se preocupe, plebada, compadre Rafi Zambada, todo quedará en sus manos, seguiré siempre operando, aunque ya esté encerrado el número uno, sigue al mando. Son tres gallos sinaloenses queridos por los chavalos, mucho ayudan a los pobres. Me recuerdo a Malverde y lamento por sus acciones. Cuídense de las traiciones, no confíen ni en su sombra, porque no sabe de dónde le puedan llegar las broncas. Y si bien no hablen de dónde ya hay por debajo del agua, se le merece el respeto a la gente de a de veras, que trabaja bien derecho. Ayudar a la pobreza, el uno, el Mayo y Loera. Thank you.